suspiro, válgame Dios. Fieles testigos en la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste nos cura. No sé dónde va. Muy buenas noches, señores. María Felisa Martínez López nació en Sevilla en unos tiempos difíciles para todos, la Guerra Civil Española. María Felisa Martínez López llegaría con el tiempo a ser Marifé de Triana. Y la canción que acabamos de ver y escuchar, Torre de Arena, la convertiría en una intérprete de primerísima fila en ese género que hemos dado en llamar canción española. Marifé, bienvenida y buenas noches. Gracias, Miguel. Buenas noches. Bueno, podemos empezar este retrato en vivo tuyo, Marifé, por aquella niña trianera. Aunque, si no me confundo, tú no naciste en la misma Sevilla. No, nací pues en un pueblecito que se llama Burguillos, que está a unos 22 kilómetros de Sevilla. Pero ya con 17 meses me llevaron a Triana, a la calle Alfarería. Pues háblanos de aquellos tiempos, es decir, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus juegos, todo lo que puedas evocar. Bueno, mis juegos, aunque te parezca extraño, han sido casi siempre cantar, o sea, no ha sido como otras niñas que sería lo normal de haber jugado a las muñecas y todas estas cosas, no. Yo siempre procuraba hacer obras de teatro, en fin, obras de teatro que yo me inventaba, por supuesto, nos hacíamos trajes de vestidos de papeles y yo siempre preparaba mis funciones. Me ponía a mis amiguitas de espectadoras, las decía que aplaudieron cuando yo aparecía, yo siempre en plan de figura. Y recuerdo eso, que siempre, lo único que me ha gustado siempre hacer es cantar. Plaza florecen con alegría y dan al sol con gracia sus resplandores y alejan la tragedia de la corría. Cuando la puerta de los toriles se rompe en quiebro de su venida, mi abanico se ven por miles y le dan celo a la mantilla. La sombra vendó, ¿quién me la quiere comprar de dinero? Yo no entiendo, la voy casi regala. La sombra vendó para competir con el sol. Cómprela usted, caballero, que no hay en el mundo entero la sombra que vendo yo. Adivino el paseo de las cuadrillas, sueño que estoy mirando desde barrera la suerte pinturera de banderilla. Mi abanico sobre el tendido con su aleteo de colorines marcan arquines su escalofrío y le hacen guiño a la clarina. La sombra vendó, ¿quién me la quiere comprar de dinero? Yo no entiendo, la doy casi regala. La sombra
la sombra vendó pa' combatir con el sol. Comprela usted, caballero, que no hay en el mundo entero la sombra que vendo yo. Eduardo Delgado, guionista de este programa, dice que él también nació también en Sevilla, aunque fuera por casualidad, Marifi. Sí, en Heliópolis. Bueno, y que tiene un amigo sevillano a quien llaman Gloria Bendita, que dice más o menos, eso de nacer en Sevilla es como tener 6 o 7 carreras terminadas. ¡Qué bárbaro! ¿Es verdad al menos que eso de nacer en Sevilla imprime un cierto carácter, una manera especial de ser? Bueno, yo difiero un poco, entiéndeme, quizás es un poco, como buen andaluz, un poquito exagerado, ¿no? Pero pienso que el pueblo sevillano, y no solamente el pueblo sevillano, sino toda Andalucía, todo el pueblo andaluz, son personas muy nobles, y el artista que sale de allí es verdaderamente artista. Eso, y en este caso yo me quito, ¿no? Te hablo de todos los demás, por supuesto. Marifé, pero ¿no hay a veces un poco de falsificación en... quizá por querer hacer gracia, por hacerla, bueno, en esa especie de temperamento que emplean algunos folclóricos? Es que el andaluz que sale saborío, ese acaba con todo. Ese ya es el más saborío del mundo. Los hay así también, por supuesto. No todo el mundo que es andaluz es gracioso, ni muchísimo menos. Y ya que hemos tocado los personajes folclóricos, vamos a hablar, Marifé, de las llamadas folclóricas. Bueno, alguien las llama las miarmas. No hay más remedio que tocar este tema hablando contigo. No hace falta hacer la relación de todas ellas. No vamos a citar nombres, pero dime una cosa sinceramente. ¿Tú te incluyes entre ellas? Porque a ti no se te ve en ese ambiente habitualmente, no frecuentas las fiestas. Bueno, no se me ve, pero en cuanto al género que yo interpreto, por supuesto que me tengo que incluir con ellas. Quizás yo no abuse a lo mejor tanto como ellas, ¿no?, de mi arma y esto, pero en fin, no lo hago porque no lo sienta, sino simplemente ya te he dicho que estoy criada aquí en Madrid y quizás pues no me va a mí tanto eso. Aparte, yo soy una persona que cuando se ha terminado una función, el espectáculo, entonces yo en la calle me gusta ser una persona normal, sencilla. O sea, el teatro lo dejo para cuando tengo que hacer teatro. Salir a la calle haciendo teatro diciendo aquí estoy yo, que soy la mejor del mundo y yo voy a acabar con toda, esto no va con mi modo de ser. No lo critico a la que lo dice tampoco, por supuesto, Dios me libre, ni de eso ni de nada. No soy quien para juzgar a nadie, pero a mí sinceramente eso, aunque soy andaluza, no me va. Y como decía antes, te relacionas muy poco con ellas. ¿Quiénes son tus amigas, de tus compañeras de trabajo? De bueno, conozco a todas, ¿no? Amigas tengo pocas. Quizás sería mejor que no te dijera los nombres, porque no va a ser que las otras se enfaden. Si te parece, vamos, a mí no me parece ético el... Por supuesto que, no sé, amiga, pues soy amiga de Juanita Reina, soy amiga de Gracia Montes, de Conchita Bautista, la que aprecio muchísimo, es una chica encantadora, de Rocío Jurado también. Pero vamos, amistad así grande, pues solo con 2 o 3. Tartamudo y el pobre Sabura, y pasan las negras para verme tamo, y dicen te quiero con tanta soltura, empieza la una y acaba la otra. Pero en cambio se pone a cantar y me larga sin tartajera. Te lo digo sin parar, Angelina, nos tenemos que casar. Te lo digo sin parar, aunque mueva las 5 la vecina y nos ponga cama pulpo en el corral, aunque suba por la nube la gatina y lo vuelvo con la aurora morea, ahí lo va con la aurora morea. Te lo digo sin parar, si me piso buscaremos una choza, sin hechosa una siento en un baja, si me vino beberemos gaseosa y un palito entre los dientes pa' chupar, ahí lo va, un palito. Te lo digo sin parar, que entre dos que bien se quieren mi vida mía, la comiña no es asunto principal, lo demás es vivir con alegría, lo de menos el cuchero y la pringa. De luces no sé cuánto brazo y con tanto peso que se descorgó pasaba mi novio y del embarazo y para que
severa. Como no me salga pronto otro pelmazo, soltarita, para los retos ya queda. Por decirlo sin parar, por decirlo sin parar, por decirlo, por decirlo, por decirlo sin parar. Te lo digo sin parar, son unas sevillanas, como ustedes han podido apreciar, con mucha guasa, con letra de Rafael de León, uno de los grandes maestros, junto a Quiroga, Quintero, Chaito, Valerio, sí. Gordillo y tantos otros autores, dentro de un género que, como decíamos al principio, se ha dado en denominar canción española, aunque haya una cierta discusión en esto, ¿verdad? Yo difiero un poco, creo que debería de llamarse, yo de hecho siempre lo he dicho, que es canción andaluza. Porque canción española, yo entiendo por canción española todo lo que es el folclore español. Entonces, pues, oye, está Baskonia, está Galicia, está Cataluña, está, en fin, que todo es un folclore. Y eso también es canción española. De todas formas, ¿cómo ves tú la situación de este género? Definiciones al margen. Utilizando términos zarzueleros, ¿tú crees que es un género grande o chico? Mira, yo pienso sinceramente que es un género grande, muy grande. Y mucho más difícil de hacer y de interpretar de lo que la gente se imagina. Vamos, la gente que no lo entiende y que no lo vive. Porque una vez, en una ocasión, Alfredo Kraus, este monstruo, para gloria de España y de los españoles, hizo unas declaraciones y él dijo que él, con toda la voz que tenía, nunca sería capaz de cantar un fandango, porque él lo consideraba dificilísimo. Es decir, que para cantar un fandango había que nacer. Y en esto estoy completamente de acuerdo con él. Es muy difícil este género, mucho más de lo que la gente se cree. Te vamos a pedir una información. ¿La canción española, Marifé, existía antes de este siglo o es una derivación del cuplé, por ejemplo? Sí, yo pienso que es una derivación del cuplé. Porque aunque no es que tenga mucha diferencia con lo que cantaba, por ejemplo, Raquel Meyer o la Argentinita, esta gente así, pero sí se ha desvirtuado un poco, quizás porque... en fin, las que han salido después lo han ido adaptando a su forma también de expresar, ¿no? Sí, pero ha habido una variación. Yo creo que a veces se confunde lo que es folclore puramente español, auténtico, con lo que es solamente mistificación o españolada, que también se suele decir. ¿Tú dónde colocas a la canción española? ¿La encuadras en alguna de estas dos definiciones? ¿En cuál? Pues en la españolada o definición o mistificación de un género definitivo, o en dentro del folclore español auténtico. Bueno, yo la colocaría dentro de lo que es verdaderamente la autenticidad, del folclore español, del folclore sobre todo en este caso andaluz, el que yo interpreto, pero eso de una españolada, bueno, si quizás nos juzgan a través de las películas que hemos hecho, algunas de nosotras, pues no me extraña que a lo mejor se crean todavía por el extranjero, que estamos todavía con la liga, ¿no?, y la navaja puesta aquí, pero no, españolada yo pienso que no, ni muchísimo menos. Vamos a una canción que ya formaba en el repertorio de tu primera etapa, uno de tus primeros éxitos, María de la O, porque creo que esta canción tiene para ti recuerdos imborrables, además te traerá también el recuerdo de una gran figura del género. Por supuesto. Y por supuesto hay una anécdota dentro de lo que nos puedas hablar de ello. Bueno, sí, hay una anécdota porque tú sabes muy bien que la creadora de este número fue Estrellita Castro. El maestro Quiroga ya la escribió para ella pues antes de que yo naciera. Y Estrellita hacía una creación fabulosa, como todo lo que Estrellita Castro ha hecho. Sin embargo, hace poco fue un pintor que precisamente ahora, a primeros de noviembre así, hace una exposición en Sevilla, y es una exposición de cuadros de todas las folclóricas. Entonces, él nos pinta a nosotras y al mismo tiempo el cuadro lleva una alegoría, digamos, de las canciones que han hecho famosas, vamos, no de todas, de una determinada, en este caso mío concreto, pues me había puesto con La Loba y con Torre de Arena. Entonces fue a Estrellita Castro para decirle que la iba a pintar a ella también y iba a poner María de la O. Y Estrellita, claro, solo de un alma tan grande y tan hermosa como tiene Estrellita Castro se puede esperar esto, porque si no, esto no cabe en cabeza humana. Ella dice, hombre, pero en vez de pintarme a mí y ponerme como María de la O, yo pienso que a quien debes de poner es a Marifé de Triana, porque lo canta que quitar sentido. La que lo ha cantado siempre, que quita el sentido, es Estrellita Castro, por supuesto. Las dos, para hacer justo. No, era distinto, son dos versiones distintas. Lo que pasa, bueno, hasta el extremo que yo la primera vez que Estrellita estaba viéndome, por cierto que fue en el Price, yo lo pasé fatal, porque a mí me daba vergüenza de que estaba allí Estrellita y ponerme a cantar María de la Home. Me daba un poquito de apuro, ¿no? Se la dediqué a ella, con permiso del público, se levantó, se subió a la pista, me besó, me abrazó, yo qué sé. Solo le faltaba comerme. Ya sabes cómo es Estrella. Thank you.
para mis manos tumbaga, pa' mis caprichos monea y pa' mi cuerpo lucirlo mantones bordados vestido de seda. La luna que yo pía, la luna que me da, que pa' eso mi payo la villa más carne que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen alguna para verme lucir, y no saben probar la envidia que ella me causan a mí. Desgraciadita, gitana, tú eres teniéndolo todo. Te quiere reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Martita Parané, que por su culpita dejaste a la gitana que fue. Crucecita que ya iba a cuesta, María de la O. El agua para su frío candela y para sus clisos gitanos un cielo de amores con luna y estrella. Querer como aquel nuestro no hay en el mundo dos. Maldito dinero casi de su vera a mí me apartó. Será más que reina, me dijo a mi el payo y yo lo creí. Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo. Te quiere reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldita Parané, que por su culpita dejaste a la gitana que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuesta. Thank you.
señores, vamos a seguir con las sorpresas en la vida de nuestra invitada de hoy. Marifé de Triana cantando en inglés. Véanla. Did you find your sweetheart in the arms of a friend? Encuentras a tu amado en los brazos de tu mejor amiga, compañera. Ay, compañera, es cuando comienzan los dolores de tu corazón. Cuando los sueños de toda una vida deben terminar. El amor es algo que tú no puedes cambiar. Cuando alguien se cruza en tu vida amorosa, llega el fin del amor, de la amistad. Sí, ese es el momento más doloroso. Hoy he llorado por ti, de Elvis Presley, es el tema que cantabas aquí. Esta grabación pertenece a un programa que realizó para ti Francisco Montolio hace 3 años aproximadamente. Sí, en el 77. ¿Cómo fue cantar esta canción, este tema de Presley en inglés? Bueno, esto fue un pequeño lío que me metió el guionista, Pedro Trubica, que es un granujilla. Y me lió, francamente. O sea, él me dijo, ay, es que un artista como tú puede cantar lo que le dé la gana y tal. Y entonces yo le dije, mira que en este país ciertas cosas no se pueden hacer, porque te encasillan en una cosa, te sales un poco y te dicen que eres un cuento amarillo, que para todo se junta y para no sirve. Y entonces, claro, yo no me atreví al principio, pero luego me lo pensé y dije, pues ¿por qué no? Hay que echarle valor a las cosas. Oye, el que lo acepte bien y el que no lo acepte, porque para eso estamos, ¿no? Y sin embargo, fíjate,
Lo curioso de esto fue que, sobre todo la crítica, en el número que más se volcó, fue en ese. O sea, tuve una suerte tremenda, esa es la verdad, porque estuve expuesta un poco a que me dieran un pequeño palo. Pero no fue así. No, salió bastante bonito, sí. No se te puede negar, Marifé, un interés por la originalidad. Porque siguiendo en el terreno de las derivaciones de tu estilo artístico, creo que tú fuiste la primera intérprete de canción española que grabó una canción mexicana. ¿Es cierto? Bueno, no grabé una canción mexicana, grabé un LP de canciones mexicanas que se titula, por cierto, Marifé canta a México. Y esto fue en el año 74, o sea, hace seis años y pico. Y pasó pues lo que pasa cuando desgraciadamente no dispones de una casa discográfica que te lo promocione, ¿no? Aquello quedó ahí parado por falta de promoción. Fue una lástima porque, a excepción de que yo no lo grabé con mariachis y esto porque ya tanto no me atreví, pero el disco creo modestamente, creo que quedó muy bien. Pero no pasó nada más por causa de esto, de la promoción. Tú sabes que hoy la promoción es primordial. De nada te sirve cantar muy bien una cosa o hacerla muy bien o muy mal si no te la promocionan. Hay veces que cantas una cosa mal, pero la promocionan y el público se lo traga. Esto está comprobado y perdona la expresión tan vulgar, pero es así. Tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, y que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, te cuentan que me vieron muy borracha, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, Marifé cantando un tema mexicano, para todo el año.
Va todo el año. Marife, ¿es verdad que tú nunca escuchas tus propias grabaciones? Y en caso afirmativo, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Es una manía? ¿Es una superstición sevillana? ¿O? No, no soy supersticiosa. Soy andaluza, pero de supersticiosa no tengo nada. ¿Qué va? No, es que no me gusta escucharme. Es algo que me crispa los nervios, me pone nerviosa, porque siempre me saco defectos, siempre. Entonces yo me oigo y digo, ay, esto lo tenía que haber hecho así, esto otro de otra manera. Aparte, yo creo que también el que no me guste oírme, te lo voy a decir muy sencillamente para que me lo comprendas. A mí lo que más me gusta, más que cantar, es la interpretación. Entonces, en el disco yo no me puedo parar y hacer un gesto de más, ¿no? Ni de cara, porque lógicamente el público en ese momento no me está viendo, me está escuchando solamente. Entonces, al perderse todo esto, que es lo que yo verdaderamente siento y lo que verdaderamente me gusta, quizás sea por eso, por lo que no me gusta escucharme, porque claro, a cualquier persona que me conozca bien y que me haya oído cantar en teatro, me oye cantar en disco y va a un abismo. Y claro, esto por un lado me ha favorecido, ¿no? Porque hay artistas que las oyes en discos y dices, qué maravilla, ¿no? Y después las ves en persona y dices, madre mía, pero sí, si esto no se puede aguantar. Yo he sido todo lo contrario. He tenido la suerte de que mis discos han gustado muchísimo, muchísimo. Pero luego cuando me han visto en el teatro, por supuesto que he ganado, vamos, un 100%. Precisamente por eso, por lo mucho que me gusta la interpretación. Yo sería feliz interpretando obras de teatro, o sea, pero vamos, la más feliz del mundo, sin cantar nada. ¿Nunca te lo han propuesto esto? Pues no. No, pero no me gustaría retirarme o morirme sin haberlo hecho, de verdad. Sinceramente te lo digo, Miguel. Es una de las mayores ilusiones que tengo por hacer esa obra de teatro. Ahí queda, pues, la sugerencia de Marife Triana. A ver cuál es la respuesta de los señores. Yo me someto, por supuesto, a una prueba porque no soy tan osada como para, sin que un señor, no que sea responsable y que sepa lo que se hace, un buen director, me diga, pues mira, ¿estás capacitada o no para ello? Porque a lo mejor yo creo que sí, pero una cosa es interpretar una canción y otra una obra de teatro. Pero en fin, como yo mis canciones siempre he procurado hacer de ellas el personaje que la canción me ha requerido, por ejemplo, yo en La Loba salía caracterizada ya de mayor, con canas, hacía de mareada, o sea, era la intérprete en sí, no era lo que la canción, no era cantarla, era interpretarla. Con La Mujer del Faro me ocurría otro tanto. Salía descalza, con un jersey todo roto. Pienso, no sé, creo, que lo haría regular. No te voy a decir que fenomenal, pero si tuviese quien me dirigiera bien y todo eso, pues creo que saldría adelante. Me dice, hay una frase tópica en la gente de tu profesión. Dicen, hablan de cantar con el corazón. ¿Qué hay de cierto en esa imagen? Todo. De cierto todo. Pero no en esta profesión nuestra. Cualquier cantante, en cualquier faceta del cante, toda la persona que canta sin sentimiento, para mí no es artista. O sea, yo comprendo que un artista pueda tener más facultades o menos, mejor voz o peor voz, pero si no tiene sentimiento, si no siente lo que está diciendo y lo que está interpretando en ese momento, no es artista. ¿No estudiaste música nunca? Desgraciadamente no. No pude casi ni ir al colegio a estudiar otras cosas, o sea que música menos. No tuve tiempo. Pero algo de algunos cursos de aprendizaje de canto, si llevaste a cabo, ¿no? ¿Tampoco? No. ¿Y te sugiere algo el nombre del maestro Sorozábal? Por supuesto, claro. Es que verás, bueno, quizás te refieres tú a una cosa que me ocurrió de aquí, de recién llegada a Madrid de pequeña, sí. Yo tenía, como ya te he dicho al principio de esta entrevista, que mi manía ha sido siempre cantar, ¿no? O sea, yo era cantar. Entonces, cuando recién llegados aquí a Madrid, que yo tenía 9 años, yo me iba con una vecina de allí de casa, porque mi madre estaba de luto, no salía y tal, me iba al Paseo de Ronda, que antes, tú sabes que ahora ya no existe, lo han quitado todo esto, pero antes había esas farolas que tenían... Es la avenida de Reina Victoria, me parece. No, Ronda, ¿no? No, es Francisco Silvera. En Francisco Silvera, eso. Sí, bueno. Y antes sí. Y había unas farolas que abajo tenían unos mazacotes tremendos. Entonces yo colocaba a mis amigas, la de siempre, las decía, bueno, vosotras colocaros ahí sentadas, yo me escondo aquí, cuando aparezca, bla, 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 vosotras me aplaudís. Total, que yo cantaba allí todas las noches, me iba con las vecinas esta y con las niñas y cantaba. Y una noche se acercó un señor y preguntó que quién era, dice, ¿quién es la mamá de esta niña? Entonces la vecina dijo, mire, la mamá no está porque están de luto por su padre y tal. Dice, pero en fin, vivimos aquí cerquita, en la calle Coslada. Dice, es que me interesaría hablar con su madre, porque esta niña tiene una voz prodigiosa, total. Yo tenía, pues, 10 años, no los había cumplido todavía de esto. Era recién llegados a Madrid. Entonces, otro día, este señor fue a hablar con mi madre y trató de convencerla,
para llevarme a un conservatorio, porque según este señor yo tenía unas facultades y una voz para ser una contralto, según él, maravillosa, ¿no? Entonces mi madre puso las manos en la cabeza y dijo, Dios mío, mi hija artista, y llevármela ahora a un conservatorio y separarla de mí. En fin, ya sabes, las mentalidades que tienen estas personas. Entonces se negó rotundamente. Y yo en aquel momento, pues francamente, no le di demasiada importancia, pero pasó el tiempo y un día, en un espectáculo en Cabalgata 71, si no recuerdo mal, me parece que era, llevábamos un ballet que hacía una estampa vasca. Y entonces yo quise intervenir, era un ballet de 8 parejas, eran 16 personas, era un ballet fabuloso. Y yo quise intervenir en aquella estampa porque me gustaba, ¿no? Prueba de ello que todavía conservo el vestido vasco y todo, porque guardo un grato recuerdo de aquello. Y entonces me dio por decir, bueno, pues voy a cantar. Claro, tú sabes que Sorozábal es un hombre muy serio, muy correcto, pero muy para sus cosas, muy enérgico, y hay que pedirle permiso para todo. Entonces yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero me acompañó mi maestro, Javier Utrera, que ya lo conocía. Fuimos los dos allí, nos recibió amabilísimo, de una amabilidad increíble. Entonces fuimos a decirle que quería cantar el Maite o Hay Tierra Vasca, que era, pero decidimos el Maite porque era una canción más conocida. Entonces él me dijo, mire usted, perdone Marifé, pero claro, como yo en este género de ustedes no estoy muy ducho y tal, pues más o menos para oír su tonalidad de voz y eso, ¿por qué no me canta alguna canción? Como iba con el maestro, pues digo, nada, encantada. Le canté precisamente María de la O, si no recuerdo mal. Entonces Sorozábal se quedó callado, mirándome y dice, pero, bueno, no me lo dijo a mí, se dirigió al maestro y le dijo, maestro, usted se ha fijado, qué lástima, qué contralto tan maravillosa, se ha perdido el mundo. Y yo me quedé así, enseguida vino a mi memoria eso otro que me ocurrió de pequeña. O sea, son cosas que parecen como, no sé, como de cine, ¿no?, de cuento de hadas. Pero me emocionó muchísimo y se lo referí al maestro, y él me dijo que sí, que efectivamente, porque ya no era por mi condición de voz, sino por mi temperamento, que es quizás de lo que adolece un poco, sobre todo antes, porque ahora ya los cantantes de ópera son más, pero antiguamente pues la ópera eran muy estáticos, no se movían, no le daban esa... Y a él le encantó. Cuando esta anécdota se producía en tu vida, todavía no habías aparecido por el famoso concurso Ruede la Bola, en donde tú te reconsagraste allí de la mano de ese gran maestro de locutores que es Ángel de Echenique. Bueno, con Ángel de Echenique, fíjate, es para mí, pues no sé, como un segundo padre. Yo me acuerdo que empecé, pues fui a Radio Intercontinental y yo iba muchas chicas que querían cantar todos los domingos, ¿no? Yo desde el primer día que fui, yo cantaba ya todas las semanas, o sea, todos los domingos yo cantaba. Me tomaron un cariño enorme y me acuerdo también de una cosa muy, muy graciosa, que Ángel de Echenique me metió 20 duros en un sobre y me lo cerró y me puso para que te compres pipas y chufas. Claro, no fueron para pipas y chufas, esa es la verdad, fue para pan, que me hacía más falta. Pero en fin, desde entonces, pues, le quiero muchísimo porque se han portado conmigo todos maravillosamente bien. Marifé de Triana. Nada menos que 450 canciones grabadas, cientos de actuaciones, un montón de espectáculos, viajes por todo el mundo. Así cuando te paras a repasar todo esto que yo acabo de enumerar, Marifé, ¿qué encuentras en tu pasado? ¿Cómo ves ese pasado? Bueno, hasta el momento, porque claro, sí. Esto es un punto y seguido en tu carrera, por supuesto. Gracias. No, pues encuentro una gran satisfacción. Mira, Miguel, yo te voy a ser sincera. Yo pienso que todos los seres humanos, en cualquier faceta de la vida, tendríamos que pasar, si no calamidades, pero por lo menos asperezas y situaciones difíciles, ¿no? Que supiéramos apreciar y valorar lo que cuesta crearse un puesto, un nombre. Yo me acuerdo que, fíjate, mi primera salida, mi primera turné, yo me faltaban 3 meses para cumplir los 13 años, fue por Galicia. Entonces yo iba trabajando pues en los pueblos, llevábamos un escenario portátil y en la placita del pueblo lo poníamos. La gente iba, se llevaban sus sillitas y después cuando terminábamos en el intermedio, cuando terminábamos entre actuación y actuación, yo me ponía encima de mi traje de gitana, me ponía un mandil con 2 bolsillos y salía a rifar papeletas. Una vez rifábamos mantas, otras bicicletas, dependía del dinero del que dispusiéramos. Pero era muy hermoso, fíjate, porque yo pienso que la vida... Lo más grande que puede tener un ser humano no es dinero, no es nombre, no es nada, es la ilusión. Sin ilusión, la vida no es nada. Por lo menos esa es mi modesta opinión, ¿eh? Yo sin ilusión no podría vivir. Marifé, ya he dicho antes que estamos en un punto y seguido. ¿Cómo ves pues tu futuro? ¿Será tan bonito? Pues, ¿qué quieres que te diga?
Seguirá siendo hermoso, pero tan bonito como fueron aquellos principios, no. Porque precisamente por las dificultades que encerraba, por esa ilusión tan enorme que poníamos en todo, en llegar a decir, Dios mío, acostarte una noche y otra y decir, yo quiero llegar a ser algo y luchar y todo esto, eso no hay palabras para describirlo, Miguel. Era algo muy hermoso. Sigue siendo hermoso porque, mira, hace muy pocos días he estado trabajando en Tívoli, en Málaga, ese Málaga que quita el sentido porque el público malagueño es algo increíble. Yo, de verdad, que me perdonen mis paisanos sevillanos, pero no es que diga que lo quiera más, pero los pongo en la misma balanza porque es un público maravilloso. Si tú hubieses visto al terminar mi actuación, me metí para adentro, el público otra, y entonces salí a cantar el romance de Zamarrilla, que es una cofradía que hay en Málaga, que por cierto me han hecho este año, esta Semana Santa pasada me han hecho camarera de honor de la Virgen de la Amargura. Y entonces cuando yo canté aquello, es un paso doble que tiene, el estribillo entra por saeta. Y luego... A ver, sí. ¿Cómo? A ver. No me hagas cantarlo ahora un porque poquito, ahora... Un poquito las saetas se puede cantar así. No sé, es que ahora sí. Me vas a poner en un compromiso, ¿eh? Por a ver cómo me sale. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Amargura! ¡Amargura! ¡Ajá! Bueno, no sigo porque así me pillas desprevenida, hombre, esto ni derecho. Caramba, si te pillamos preparada, Maricén. Bueno, pues lo qué que barbaridad te... Nada, lo que te estaba contando fue en el momento en que empieza la saeta, se hizo un silencio tan grande, entonces todo se oscurece, me dan el foco nada más a la cara, y yo hay un momento en que hago, me arrodillo un poco, ¿no? Y era, el silencio se oía, Miguel. Entonces el público ya no era aplaudir, era yo qué sé, era un delirio, el público llorando, yo llorando. O sea, días, te cuento esto por lo que tú me has dicho antes de que se va a seguir siendo de ahora en adelante tan hermoso como ha sido de ahora para atrás. Y pienso que días como este, sí, por eso merece la pena ser artista. Y como dice esa frase tan bonita de Tagore, que vivir es una hermosa realidad, pero es necesario saber para qué se vive, yo pienso que yo, viviendo esos momentos, sí sé para qué vivo. Marifé, ¿qué te gustaría que se dijera dentro de 100 años de Marifé de Triana? Bueno, de Marifé de Triana, no sé cómo decirte, no me lo he pensado nunca. Sí me gustaría que dijeran que María Felisa fue una buena persona. Es lo único, lo que más anhelo. Y una gran artista, Marifé. Ha quedado, se ha puesto de manifiesto una vez más, ¿dónde está la calidad de esta sevillana de nacimiento, madrileña de adopción? Puesto que no en balde lleva desde los 9 años aquí en la capital de España. Marifé de Triana. Una gran persona, una gran artista, una figura con pasaporte internacional. En eso que hemos dado en llamar género español o canción española, pero que realmente es todo un magisterio de cantar la copla que llega al pueblo. Muchas gracias, Marifé. Gracias a ti, Miguel, por todo. Buenas noches. Quisiera decir no continuamente, y estoy diciendo sí hora tras hora. Quisiera destruirme de repente, quisiera revivir en cada hora. Me queda el gusto de los tristes besos, me duele el roce de la amarga espina, y llevo por el río de los huesos aquello que comienza y no termina. Te veo cuando cierro las pestañas,
te llamo sin llamar con voz de plomo. Te quiero cuando te odio todavía. Te llevo como un grito en las entrañas y no sé cuándo, ni por qué, ni cómo. Odiándote. Te digo, vida mía, vida mía, vida mía. Beso. Me duele el roce de la amarga espina y llevo por el río de los huesos aquello que comienza y no termina. Te veo. Cuánto cierro las pestañas, te llamo sin llamar con voz de plomo. Te quiero cuando te odio todavía. Te llevo como un grito en las entrañas y no sé cuándo, ni por qué, ni cómo. Odiándote, te digo, vida mía, vida mía, vida mía. Ay, vida mía.